Hoy no había plática. Buenas noches. No, hoy no. Tenemos frío. You're like, is it raining where you live? Sí, se ve viendo fuerte. Santa Ana, right? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, okay. Ya pusieron alerta verde. ¿De verdad? Sí. Wow. Aquí está, like, está pringando. Eso es todo. Aquí ya llovió recio. Santa Ana. Y yo sé que Santa Ana es de los más heladitos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ¿y los demás? San Salvador, ¿qué dice? ¿Está lloviendo? ¿Aquí en Sosa? ¿Cómo? Sí, está lloviendo. Bueno, creo que en todo el país, entonces. Vamos a preguntarle a Ana Gladys ya si está lloviendo también en San Miguel. ¿Y ahí donde usted está lloviendo, teacher? Está pringando. Está pringando, pero sí, en la tarde yo tuve que hacer un viaje en la tarde porque para dejar un tío y lo llevé hasta Santiago de María, no sé si sabe dónde queda eso. Sí, ya sé. Estoy por viajar a Berlín, Usulután, teacher. ¿De verdad? Ahí es bueno, es uno de los lugares más frescos de Usulután, de hecho. Right. De allá sí, son los abuelitos de mis hijos. Oh, ok. Estoy aquí. Entonces viajé para arriba en esa calle que es toda como con curvas y vi todo oscuro. Entonces yo dije, me va a agarrar la lluvia en esta calle tan fea. Pero Mike, no, it didn't rain. No llovió. Logró llegar. Yes, I came home safe and sound. Así dicen en inglés, como sano y a salvo. O oh, yes, safe and sound. ¿Dónde están? Oh my God, you guys, cuando abren el micrófono ustedes, ¿verdad? Estamos hablando de quién quiere chocolate. ¿Dónde están, Liz? Yo quiero chocolate. Bueno, yo estoy tomando chocolate. Ajá, pero ahí estaba, yo creo que el suyo era el que sonaba. ¿Dónde está? Estaban diciendo. I don't know if that was. No. No. Yo había un micrófono, había un micrófono abierto. Yes. Okay, you guys. So, today esperemos que la lluvia nos dé tiempo de terminar la clase bien y no se convierta en un impedimento, ¿verdad? Principalmente eso. Y luego recordarles que hoy básicamente estamos empezando la última semana. ¿Ok? Entonces estamos empezando un día martes debido a un problema técnico que hubo. Y por lo tanto nos correríamos un día. Finalizábamos el viernes, pero vamos a estar finalizando el día lunes 2. ¿Ok? So, la clase sería el lunes 2. Teacher, una consultita, y para el lunes 2, no sé los demás, ¿verdad? No puedo adelantar la clase. ¿Cómo decir? ¿De a qué, a 9? No, es imposible. Por cuestiones de INSAFORP. Como usted sabe, ellos ya arreglan un horario. Yo podría preguntar, pero sería una cosa bien complicada, ya que no sé si a los demás también les da tiempo de llegar a su casa o les parece bien. ¿Por qué, Ana Gladys? ¿Cuál sería el contratiempo? Pues yo decía, no sé, ya como okay. Es el último día, ¿cómo adelantarlo? ¿Para terminar temprano? Sí. Ok, vamos a hacer la consulta, pero yo creería que no. Creería que es el horario por... Karen dice que no puede entrar a la clase. Es el horario por cuestiones de INSAFORP, como ya lo había comentado. Pero bueno, vamos a preguntar y ahorita vamos con la attendance. ¿Ok? So, cámaras encendidas, nombres completos y empezamos. A ver, denme un segundo. La clase de ayer, solo una persona estuvo conectada a menos de los 120 minutos, pero porque se le fue la luz. Vanessa, creo que es. Sí, Vanessa, pero ya está aquí. Bien, vamos entonces con la attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez.
Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here, teacher. ¿Cómo siguió? Un poco malita y estoy incapacitada. ¿Pero se siente igual de mal que el día de ayer con el dolor de cabeza? ¿O está un poco mejor? No, yo estoy un poco mejor. Ah, ok. Qué bueno saber. Pero que siempre recostada. Sí, 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 sí. No, no se preocupe. Yo entiendo eso entonces. Vale. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Eso que dijo que tenía problemas de ingresar, ¿verdad? Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. Marina Elizabeth Reyes no está. ¡Wow! Esto es una primera vez. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz de Laia Serpas. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Miren este récord de notas. Uf. Hay personas que la clase de mañana ya tienen el 80%, creo. Cerca del 80% tomorrow. O sea, las personas que llevan un récord limpio, ¿verdad? Ay, entonces ya no me voy a conectar ningún día de la otra clase. No, ahora se trata de eso. It's not about that. Pero quien lleva un récord perfecto, podríamos decir. O sea, todos llevan un buen récord. Pero felicitar a Eda. Lleva un buen récord, muy buen récord. Jennifer. Jessica, Marta Cecilia, Sonia, excelente, como muy bueno. Y las otras personas tal vez están como centésimos abajo de ellas, pero estas son las que aparecen ya el 75%. So congratulations, very good, muy muy bien ahí. Tengo nada más dos personas que me parecen abajo del 50% y ese sí es un problema, ese es el problema, ese sí es problema. Pero usted sabe, no me va a decir, teacher, yo parezco abajo del 50%. Y usted sabe que se ha conectado a todas las clases, ha estado en todo momento, tal vez un momento de la luz o algo. No me va a decir, teacher, yo estoy ahí. Porque no, obviamente usted no está. No se preocupe. Ok, so, preguntas sobre la plataforma. Preguntas. Karen, ya está aquí. Qué bien que ya se pudo conectar. Excellent. Bienvenida a la clase. Welcome to the class. Miren qué bonito se ven todos cuando tienen la cámara encendida. Qué bonito poder sentir que yo estoy con mis estudiantes. That is really, really good. Ahora voy, no sé si ustedes tienen sus plataformas de Zoom actualizadas. Si las tienen actualizadas, no. ¿Sí? Porque ya les voy a mostrar algo que se puede hacer con Zoom. Nada más que le tengo que dar un permiso a Zoom, pero ya les voy a mostrar eso. Bien, you guys. Saben de nuevo que esta semana les van a estar enviando un correo. Ya pidiendo correo o WhatsApp, ya pidiéndoles todo. Les van a estar pidiendo los documentos, si no me equivoco. ¿Alguien ya le llegó? No sé si ya le llegó. A mí ya me llegó. Ya nos están mandando, ya nos están mandando. Ah, ok, bien. Entonces necesitan sus documentos y en un correo o en un WhatsApp les van a decir lo de la encuesta. Ah, la encuesta la voy a hacer al solo me llegue el WhatsApp. No, la vamos a hacer con usted el día lunes. No. Conmigo el día lunes, ¿ok? Me van a dar una hora específica, de hecho, para hacerlas, porque tiene que entrar un gestor de inglés corporativo para asesorarnos. Pero es cierto que lo van a hacer conmigo el día lunes. No antes, no se vayan a estar pasando, porque aunque sea un número equivocado que usted ponga, ya no es válida para INSAFORP. Entonces necesitamos de que no se cometa ningún error. Y aún así, guys, a veces haciéndolas aquí, compartiendo pantalla, mandándoles qué van a escribir y todo, aún así
a veces hay errores, pero ya es menos. Yo esperaría que con ustedes salgamos intachables, que no exista ningún error a la hora de llenar esta encuesta para que estemos todos y todas bien. Bueno, todas y Mario bien, porque es el único hombre, right? Es de, he's the only one here. Ya, Roberto, no sé qué. No, teacher, son dos. ¿Dónde está el otro? Roberto, sí, pero Roberto no está hoy. Mire. Ni ayer, ni ahora. ¿Verdad? Ni ayer, ni hoy, no. Es que me dijo que tiene problemas con el internet. Así que ojalá lo solvente pronto porque su asistencia era de las perfectas. Pero con esto, con dos días que usted ya no se conecte, ya pues la asistencia cambia bastante. Quiero ver la asistencia de él. Exacto, era una asistencia perfecta, pero se le quedó en el 70%. Ojalá lograra yo que llegara al 80% para poder pasar al siguiente. Bueno, Marina, bienvenida a la clase. Welcome to the class. Qué raro no verla al inicio, se me hizo muy extraño. Me ha costado llegar a la casa, está lloviendo. Así me contaron que está fuerte la lluvia. Sí, y el internet también está dando problemas, me costó cargar la computadora. Pero está aquí, solo son 10 minutitos, it's okay. Qué bueno tenerla acá, very good. Gracias, teacher. Bueno, guys, en este momento, miren la foto de Sara, miren la foto ahí, toda American. La foto de Sara ahí toda sophisticated y como siempre hablamos con el pelo amarradito, pero miren en la foto, una diva, dice ella, right, Sara? Era de cuando era más delgada. Pero oh. De la U. Entonces, es el tiempo de la U. Ajá, entonces solo así me recuerdan los profesores. Bueno, usted póngala así de todos modos. Modos son todos, dicen acá. Sí, pero sí soy rubia. Lo que pasa es que no se nota. ¿Ese es su color natural de pelo? No, sí, no, qué chivo. Pues por dos, bueno, a mí ni se me ve con esto, pero por dos. Sí. Ok, very good, you guys, sí, con el amarrado no se nota, es true. Bien, entonces empezamos con la última unidad. ¿En qué unidad estamos? Estamos en la sección 4, unidad 4. Solo nos quedan 5 clases. La última clase vamos a hacer una encuesta y vamos a hacer un repaso sobre el último examen. Ya hay personas que terminaron la plataforma, por las cuales me han felicitado porque van muy, muy bien con el récord, tanto de notas como de asistencia. Entonces, les agradezco por siempre estar pendiente de estas cosas. Ahora vamos a pasar al tema que tenemos el día de hoy. Es un tema, vaya, ¿se acuerdan cuál era el tema que vimos la clase pasada? Ajá, cabal, ese era. La que vimos ayer era de vocabulario. Pero, ¿cuáles son los últimos temas? La anterior es... Preposiciones de tiempo. In, on, at, uf. ¡Excelente! In, on, at. Son las prepositions of time, ¿verdad? In, on, at. Ayuda. Ahora vamos a hacer las mismas preposiciones, pero en este caso van a ser de lugar. In, on, at, lo mismo, pero son de lugar. Prepositions of place. Cuando vamos a decir in, I live in San Salvador. ¿Por qué no digo I live on San Salvador? ¿Ok? So vamos a ver ese tipo de cosas que suelen ser más confusas en lugar que en tiempo. Porque el tiempo rapidito lo agarraron. Aunque cuando les pasé la encuesta, me dijera otra cosa el resultado. Solo en la de at, si todos andaban bien en la jugada. Bien, vamos entonces aquí con... compartir pantalla, just give me a second. Bueno, las principales son in on at, pero también les voy a enseñar otras prepositions of place. Bien, tenemos el tema del día de hoy. Today is Tuesday, July 27th, Tuesday, July 27th, 2021. Estamos en la videoconferencia number 16. How to use prepositions of place. You already know my name, beginner one,
class 16. Repito la fecha. Tuesday, July 27th, 2021. Bien. Aquí estamos con las prepositions of place. Tenemos in, on, at, o at, in, on, como lo teníamos también con the time. Prepositions of place, en este caso. El at, you guys, se utiliza para puntos específicos. Si yo, por ejemplo, estoy mostrando algo en un mapa, también utilizaría at. O para decir una dirección, an address, yo usaría at. ¿Ok? Where do you work? For example, at college. ¿Ok? En el colegio. En la universidad, perdón, college. Ya estaba yo como... At college. ¿O dónde está tu hijo? Where is your son? Oh, he's at college. Está en la universidad. At. At home, at reception, at school, at the bottom, es al fondo, at the bottom, at the cinema. In lo usamos para lugares donde estamos dentro de ellos. Puede ser que estemos dentro de sus fronteras, por ejemplo, I live in Usulután, right? Vivo dentro de los límites de Usulután. I live in. Luego tenemos in the sky. Estamos apuntando un lugar aquí. In the sky. In the sky. Dentro del cielo. In the sky. In the building. In the tower. Estamos hablando de un lugar que esto está adentro. Where are you? I'm in the building. O sea, adentro del edificio. I'm in the building. In a row. Esto es como en una row. Como en una cadena o en una línea. In a row. In the newspaper. Ah, ¿dónde leíste eso? Ah, yo lo leí in the newspaper. En el periódico. In the newspaper. In. In the garden. En el jardín. Ahora, on lo utilizamos para cosas donde nosotros nos encontramos sobre ellas. Sobre ellas. Les explico. Es muy fácil que en español confundamos in and on. So it's confusing. Because it's almost the same. Es en también en español. Por ejemplo, si yo digo el lápiz, the pencil, está en la mesa, ¿cuál utilizaría yo ahí? In or on? In. 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 Ah, on, on. ¿Quién dice on? Yo. On porque es... Sobre. Sobre algo. Y si dijera in, ¿qué estoy diciendo? Está dentro. Exactly. Dentro. Entonces, si usted ellos. Viene y le dice a alguien, el lápiz está dentro de la mesa, pues va a ir a buscar y tiene una tapadera esto o qué, porque está in the table. It's not correct. So, vamos a hacer el ejemplo aquí, miren. Yo tengo una cajita aquí. Entonces, the pencil is on the box, ¿verdad? On the box. Pero en este caso, the pencil is in the box, ¿verdad? On, in. Ahí está un ejemplo práctico. Igual, on lo utilizamos, por ejemplo, con calles. Estoy en la primera avenida. I'm on the first avenue. Porque yo estoy sobre la calle, ¿verdad? On the first avenue. On the way, en el camino. On the radio, en la radio, porque es algo que escuchamos. Por eso saben ustedes que decimos online. Online, de ahí proviene. On the page,
en la página, on the page. Pero ¿por qué te echaron the page y no in the page? Porque está in the book, pero está on the page. ¿Se comprende la diferencia? Está en el libro, dentro del libro, pero está sobre la página lo que está escrito, ¿no? On a bicycle. On a bicycle. On a ship. ¿Qué es un ship? ¿Alguien sabe qué es un ship? Es un barco. On a horse. On a horse. Ahora, hay momentos donde se confunde bastante el in y en el on, y es, esto lo voy a dejar de compartir la pantalla para que me escuchen, y es cuando hablamos de medios de transporte. ¿Por qué se confunde bastante? Porque cuando hablamos de medios de transporte, nosotros no siempre vamos a decir el mismo para todos. Por ejemplo, yo digo in the car, en el carro, ¿verdad? In the car. Pero yo digo on the bus. ¿Por qué digo in the car? ¿Y por qué digo on the bus? Porque in the car está dentro del carro. ¿Y en el bus no va adentro? Tal vez está sobre, teacher. Tal vez está sobre. Allá va con los canastos arriba. O va colgando de una puerta, maybe. Es con gabús. Es con gabús. Puede ser, a veces se va, se va en la parrilla. A veces en la parrilla nos vamos. Ya, yeah. Bueno, El Salvador. Bueno. Es El Salvador. ¿Qué les puedo decir? Yo he tomado fotos cuando llego a una calle donde hay gente, motos, bicicletas, chuchos, vaca y mercado. Yo he llegado a un momento donde me encuentro con esa situación y tomo foto. Puf, como esto es un cuadro salvadoreño tan excelente. Bien, escuchen la diferencia para cuando utilizamos in y cuando utilizamos on. In es aquel vehículo pequeño donde yo solo puedo estar dentro. Estoy sentada en el carro, ¿verdad? Y solo puedo estar, bueno, o sentada o acostada, o me dormí, o cuando uno era chiquito que se tiraba hasta el suelo a dormir y todo, ¿verdad? In. Pero todo aquel medio de transporte donde yo me pueda parar y al parar estoy sobre, ¿verdad? Predomina el sobre, porque estoy sobre ese medio de transporte. On. Podríamos hablarlo como on the plane, el avión, ¿verdad? On the train. On the subway. ¿Saben qué es un subway? Pero no del que se come. ¿Qué es un subway? El metro. 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 Exacto. Metro subterráneo. Exacto. Y ese es el subway. So decimos on the subway, on the train, on the plane, on the bus. ¿Ok? On the ship. On the boat, en los barcos. ¿Por qué es on? Porque yo puedo estar sobre el barco. No estoy solo dentro del barco. ¿Yes? Ahora, cuando tenemos el caso entonces de una motocicleta, when we have a bike or a motorcycle, ¿es in o es on? On. Bien. Son primer grupo que todos han dicho on. Y quien no activó el micrófono, uy, menos mal que no dije in, ¿verdad? Porque yo in iba a decir. Right. Es on. ¿Por qué? Porque usted está on the motorcycle. Usted está sobre la moto. No está in the motorcycle. A menos que sea un mototaxi. Maybe. Pero usted no puede estar on the motorcycle. Ah, teacher, pero es que yo tengo la habilidad de meterme en el tanque de gas de la moto. Entonces, solo ahí podría estar in, porque está dentro. Pero si no está dentro, es on. So, por eso mismo, es con un caballo, es on. ¿Ok? On the motorcycle, on the bike, on the horse. ¿Queda comprendido este tema o lo puedo explicar mejor para ustedes o así está bien? ¿Yes? Excelente.
me agrada cuando me van agarrando la onda. ¿Han escuchado ustedes que dicen agarra la onda, Lupe? No me he escuchado nunca eso. Sí. Bueno, y como yo soy Guadalupe, sí, así que agarro la onda, Lupe. Ok, guys. Ahora voy a mostrarles otras preposiciones de lugar, pero no dejen de lado y no not, que son las principales de nuestro tema. Pero les voy a enseñar otras. Les voy a enseñar al lado de, les voy a enseñar sobre, abajo y así. Vale. Ok. Dígale que se espere un ratito, que ya la va a atender, dígale. Sara, cuénteme. No escuché qué dijo para at. No escuchó qué dije, o sea, para at. Ajá, para ir dentro de ellos, para on, cosas sobre de ellos, pero para at. No. At es para dar direcciones. At es para nombrar puntos específicos. Ok, y referirse a que esa persona está en ese punto específico. For example, yo estoy, y ahí, mire, puede ser muy complicado de entender, pero quiero que lo intenten comprender. Con at puede estar la variante que en algún momento voy a utilizar in o voy a utilizar at. Por ejemplo, I'm in my workplace. Estoy en el trabajo. Ah, entonces estoy en el trabajo. I'm in my workplace. Pero qué tal si yo quiero decir, ah, lo dejé en el trabajo. O I left it at work. Lo dejé at work, en el trabajo. Me estoy refiriendo a él como un punto y yo no estoy en ese lugar, ¿verdad? Voy a mostrarles, voy a ser específica con otro ejemplo también. Digamos, I'm in my house. I'm in my house, estoy en mi casa. O my son is in my house, mi hijo está en mi casa. Pero si yo digo, where is your son? Yo puedo decir simplemente at home. Allá en la casa, como un punto de referencia. Where is your son? At home. At home, en la casa. En la casa. Depende de la acción, ¿verdad, Ticha? Realmente que ahí no depende mucho de la acción, sino que depende de cómo lo diga, porque puede, ambos son válidos. Si usted me dice, usted me pregunta, where is your son? No tengo, pero yo le, bueno, sí, mi perrito. Me dice, where is your son? Y yo digo, he is in the house. In the house, está en la casa, ¿verdad? Pero usted me pregunta, where is your son? Y yo digo, he's at home. También puedo decir at home. Cualquiera de los dos es válido. Eso sí, que si dicen house, suena mejor decir in the house y no in the home. ¿Ok? Y si digo at, suena mejor decir home y no house. At house, no. At home, sí. ¿Ok? Quiero que comprendan eso. Si usan house, es in the. Si utilizan home, es at. At home. ¿Por qué? Porque así lo utilizan. That's how they use it. So, at sería para lugares más específicos, specific places. Bien, voy a mostrarles otras preposiciones de lugar que vamos a aprender también sobre ellas porque they are important. Miren estas prepositions of place. So, de punto, el objeto que nos importa saber dónde está is the ball. So, we need to know where is the ball. Where is the ball? Y el punto de referencia para dar la dirección o la indicación donde se encuentra es the box. ¿Ok? The box. ¿Qué es the box? La caja. The box. So the ball is, ¿dónde está? The ball is behind. Behind. Behind the box. The ball is behind the box. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Dónde, quién necesito saber qué es, dónde está qué? La pelota. ¿Y el punto de referencia? La caja. Voy a mencionar cómo se, la pronunciación de todos estos y su significado, aunque podría ser un significado que ustedes puedan solo ver por la imagen, but that's okay. Behind, in front of,
enfrente de, next to, a la par, al lado, justo a la par, justo al lado. Between, en mediación de dos objetos. Between. No en el medio, porque en el medio, si yo tuviera un círculo y en el medio está algo, ahí es in the middle. Pero en este caso es dos objetos que tengo de referencia. Between. Between. So, for example, miren aquí. The pencil is between my hands. The pencil is between my hands. Near. Se parece a next to, ¿verdad? Pero near es cerca. No está justo al lado. Está cerca. Near. Above. Above. Above significa sobre. Pero no sobre como on. Porque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre on y above? Según lo que se ve en la imagen. A ver si alguien me explica. Uno está dentro, otro está sobre y el otro está, una está encima de la caja y la otra está al lado de la caja. No, en estos, miren, solo estas dos, solo estas dos. Siento que uno está encima de y el otro está sobre de. Está separado. Exactly, este no toca la superficie, ¿se fija? No toca la superficie. For example, the ceiling, el techo, the ceiling is above my head. ¿Verdad? The ceiling is above my head. Pero si yo le digo que el techo está en mi cabeza, the ceiling is on my head, ¿qué anda haciendo tan arriba, teacher, o se le cayó la casa? Esa es la diferencia. Above es algo sobre. Miren aquí, por ejemplo, the pencil is on my hand, the pencil is above my hand. Flotando, magia, miren, magia, ¿ve? No ven cómo está flotando, ¿verdad? Hago magia. El siguiente. Below. Below. Pero vuelvo a repetir. Below es, por ejemplo, yo estoy below the ceiling, right? Por debajo de. Below. Pero under también es abajo. Under. Por ejemplo, ¿dónde está mi cuaderno? Under my book. Abajo de mi libro. Where's my notebook? It's under my book. In. Y ese ejemplo ya se lo se había dado con el lápiz también. In. In. Dentro. Pero también es en. Por eso es en también. Por ejemplo, el lápiz está en la caja. Por eso ustedes se confunden. En la caja. En. Porque también para nosotros en es adentro de o es sobre. Para nosotros aplica ambos significados, ¿verdad? Ahora, on, que es solamente sobre. Sobre. Vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Juntas y juntos. Vaya, yo creo que ya terminaron de copiar. Vamos a sacar o vamos a buscar cualquier objeto que podamos tener cerca y que nos sirva de referencia para la práctica que vamos a tener. Busquen un objeto que puedan utilizar. ¿Ok? Puede ser su teléfono, puede ser un lápiz con el que están escribiendo, un lapicero, un osito como el que yo tengo. Puede ser cualquier cosa que ustedes puedan utilizar para ejemplo. ¿Ok? Bien. Cámaras encendidas. Les voy a necesitar esas cámaras encendidas. Hagamos, o les tengo una pregunta. ¿Todos tienen lápiz? ¿Todos tienen lápiz ahí cerca? Sí. Vale, hagamos todos con un lápiz entonces. Yo voy a decir la posición donde se encuentra el lápiz y ustedes lo ponen en esa posición. De pencil, el punto de referencia van a ser las manos, ¿ok? Punto de referencia manos.
Objeto, lápiz. Hands, pencil. Hands, pencil. So, the pencil is in my hand. Teacher, ¿cómo va a meter el lápiz adentro de la mano? No, así, mire, como lo está haciendo Mario. Excelente. A ver, muestran. Aquí lo muestran. Quiero ver. Bien, a todas las personas ahí. The pencil is on my hand. O puede ser así como lo hace Jessica también. Del otro lado, sí. Y se me cae. The pencil is between my hands. Hazel, la práctica, Hazel. Between my hands. The pencil is under my hand. The pencil is below my hand. The pencil is above my hand. The pencil is next to my hand. The pencil is near my hand. Ahora, sin yo mostrarlo y solo ustedes lo hacen. Yo no les muestro el ejemplo, a ver cómo pueden hacerlo. The pencil is, yeah. Yo no le escucho, se me quedó. Yo creo que es su señal, Karen. Tal vez es problema del internet, porque se le escucha cortado también. Vamos a seguir. A ver, camaritas, las personas que podamos tener la camarita encendida, vamos. Ya no les muestro yo, ustedes lo hacen nada más. The pencil is between my hands. The pencil is on my head. Head. Miren a Mario. On my head. The pencil is in my hand. The pencil is next to my head. Next to my head. Head. This is my head. Head. Hen. Head. Hen. Head. Ahí estamos perdiendo, guys. The pencil is between my eyes. The pencil is between my eyes. ¿Y por qué lo dudan? Between my eyes. Between my eyes. Háganle como cuando estábamos chiquitos y le hacíamos, mira el borrador, mira el borrador. No dejes de ver el borrador, le decíamos al compañero. Right? Bien. Ahora vamos a hacer esta práctica, pero ustedes van a ser quien la dirijan en los breakout rooms, ¿ok? Utilicen las preposiciones del lugar y digan cualquier, usen el mismo objeto si quieren y que alguien dé las instrucciones, ¿yes? Voy a usar de referencia ojos, nariz, the pencil is on my hand, the pencil is below my hand, the pencil is on my head, the pencil is in my hair. Miren, in my hair. The pencil is behind my head. Pueden usar cualquiera de referencia, pero intentemos tener la cámara encendida y que los demás hagan el ejercicio. Todos tomen un turno para dar indicaciones. ¿Se comprende la actividad? Sí. Yes. Sí, teacher. Les veo cara de que sí, pero de que no. Yes. ¿Cómo así? Bien, vamos entonces a practicar. Let's go.
¿Sí? Sí. The pencil is between my hands. Sí. Es en medio de verdad. The pencil is below my hand. Below. ¿Es más abajo o es pegado? Debajo. Es abajo. Es abajo. Abajo. Okay. The pencil. Otra vez behind, behind. Ay, ya entró la teacher. No, behind. Behind. Teacher, yeah. Es behind o behind, ¿verdad que behind? Behind. 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 Mano. Behind my hand. Behind my hand. No. Behind in pencil in es así va. Dentro. Entonces in front of es enfrente. Sí, in front in of, front of enfrente, enfrente de Podríamos decir entonces, this pencil in front of my face. Enfrente de. Enfrente de. This pencil is rostro. In front of your face. Of my is face. Pencil. Is pencil. Is pencil in between. Front of my face. ¿Cómo se dice dedo? No sé. Fingers. Fingers. Is pencil y fingers. No, 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 no.
Está en medio de sus dedos, between my fingers. Between my fingers. Between my fingers. Sí, dedo se dice fingers. 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 Entonces, entre los dedos sería between. Between, between my fingers. The my pencil fingers. Is the between my fingers. The pencil is between my fingers. Good job. Excellent. Bueno, entonces, entonces la pregunta sería, the pencil is, ¿cómo, Beatriz? Repita. The pencil is behind. La primera, Beatriz, para ubicarme. Behind, se dice behind. 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 The pencil is behind. Ajá, pero behind de qué? Pero behind el qué? Behind el qué? El, acaban de decir, mi lápiz está atrás. ¿Atrás de qué? My head. En la cabeza. My head. Head, head.
algunas personas vuelven con más sabiduría de la que se fueron y con otras personas vienen con más preguntas de las que se fueron. Teacher, ¿cómo se dice cabeza? ¿Cómo se dice dedos? Teacher, ¿cómo se dicen ojos? Teacher, ¿es behind o behind? Teacher, ¿es cómo se dice? The pencil behind my head. No, tenemos que usar el verbo to be. The pencil is behind my head. Un dato que les olvidé dar, considero que es muy importante que lo tengan y lo sepan. Esto, por tradición le decimos pencil, porque así se escribe. Pero, Sara, ¿cómo se dice? Pencil. Pencil. Pencil, ok. No se dice pencil, como con O, pencil. 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 Ay, si no me creen a mí, preguntémosle a quién. ¿A quién a le pregunto? A San Google. Google. Claro que sí. Ya van a ver. Bueno, ya van a oír. Es como que si no existiera la I. Tampoco es que existe una O, sino que simplemente la omite. Se lo voy a mostrar. ¿Escuchen? Pencil. You see? ¡No dice pencil! No dice pencil. Y sus cabezas ahorita explotando. ¿Qué? Toda la vida le he dicho pencil a esa cosa. Y yo diciendo que podía hablar inglés. El pencil. Ustedes, no puedo hablar inglés, pero puedo decir pencil. ¿Qué creen? No. Pencil. Pencil. Es como que de la S se pasa a la L de un solo. Pencil. 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 No dice pencil, porque no hay una O. Pencil. Pencil. Escuchémoslo más despacio. Escuchen. Pencil. 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 Vamos a hacer una canción. Pencil. 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 Me recuerda la canción de Pineapple. No. Pencil. 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 Que bailaba un chino, ¿no? Ah, la que decía Pineapple. Ajá. Pineapple, apple, pineapple, pen. Hola, eso. Ya, bien raro todo lo que decía, yes. But yes, guys, this is a pencil. Pencil. Y esos momentos donde hay vocales, pero en inglés no se dicen, sino que se salta literalmente de una vocal a otra vocal, es el momento donde se nota que nosotros hablamos español también. Por ejemplo, una palabra que me costó mucho decir es ardía. Ardía en inglés. ¿Saben cómo se dice ardía en inglés? Se escribe squirrel. Así se escribe. Squirrel. Se lo voy a escribir aquí. ¿Lo ven? Yes. Vaya. ¿Cómo creen que se pronuncia eso? Squirrel. Uy, me equivoqué. Me puse dos R. Puse, espérenme. Yo se lo voy a mandar bien, corregido. Son dos R's y una L. ¿Ok? ¿Cómo se pronunciará ese squirrel? Squirrel. ¿Cómo? Uy, cerca. ¿Pero qué pasó? Squirrel. Squirrel. Bien. Squirrel. Mire, cuando yo fui a Estados Unidos, yo fui y dije squirrel, así como dijeron ustedes. Y se entendía, pero simplemente que ellos no dicen la E, no dicen la O, no dicen squirrel, sino que de la R se pasan literalmente a la L. Y es muy difícil para nuestro cerebro hacer esas cosas.
Entonces es squirrel, 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 squirrel. No se preocupe si no lo puede hacer. Yo intenté hacerlo un año estando allá y no podía decirlo. Squirrel, 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 squirrel. Squirrel habla español, dicen. Squirrel, squirrel. Pencil. Squirrel, squirrel, squirrel. Donde hacen la R, ahí empieza la L. Squirrel. Escuela. ¿Cómo? Squirrel. No. Primero empezamos con squirrel, 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 se aparece el chamuco de la nada, me invocaban. Squirrel. Vamos a dejarlo ahí, pero es squirrel. Me vi aquí, me mandó un mensaje Mario. ¿Quiere que le explique la diferencia entre esos dos? La pronunciación. Ok. These are my eyes. Ok. My eyes. Eyes. En realidad no hay mucha diferencia, Mario. Pero vamos a preguntarle a San Google. Espérenme. Que San Google nos saca de todos los apuros. Hey, no me da la pronunciación de eyes aquí. ¿Por qué no me da la pronunciación de eyes? Eyes. Pronunci. ¿Por qué no me la da? Ahí está. Y la otra. Déjenme aquí. Vale, la palabra eyes, que son ojos, ¿ok? Es como que lo dijéramos como una Z. Eyes. Eyes. Al final, vibración, eyes, eyes. Y la otra es ice, como que fuera con S, ice. 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 Como el, ajá, exacto, como el que están practicando ahí, el tongue twister. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Yes. Ice. Vaya. Ice. Estos son eyes. Eyes. No tan pronunciada la Z, pero ahí está. Eyes. Eyes. These are my eyes. Y el hielo es ice. Ice. Solo con S. Ice. Entonces, eyes. Pero vamos a preguntarle y vamos a escucharlo de primera mano de San Google. A ver qué dice don San Google. Escuchen aquí. Ice. Ice. Ese nada más. Y ahora el otro. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? No. Me salí de la palabra. Abrí dos puntos. Ay, hombre. Dame un ratito. Ya vas a ver. Para na, 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 na. Bueno. Eyes. ¿Ven? Eyes. Eyes. Despacito. Despacito. Eyes. 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 Okay. Eyes. 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 Okay. Esperemos, 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 esperemos. Tenía por qué pasar la asistencia. Si no es que me hice el teléfono, se me va. Bien, vamos a pasar a otra práctica, pero después de la attendance. Vamos de nuevo entonces. Saben, cámaras encendidas, nombre completo y empezamos. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marleni Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here, teacher. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian
Marcela Galán Villalta, Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Bueno, perdón, Sara, Sara, que no le dejé contestar. Sara Ivette. Sara Ivette. Sara Ivette. ¿O se fue Sara? Sara no está. Sara se fue. Pero ahí está, pero no sé por qué no contesta. Bueno, como que dejan conectado el teléfono y bye. No, fui a tomar agua, lo siento. Ah, ok, ok. Pero hasta ahí he escuchado a Sara. Ah, ok. ¿Qué dijo? Que I'm here, tiene que decir. Ay, perdone. Bien, vamos con el siguiente. ¿Qué dijo? Sonia Janet Martínez de Orellana, dije. I'm here. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Bien. Beatriz, y al final, dio si eran dos o tres. Ninguno, teacher, no era ninguno. ¿Y por qué no era ninguno? Yo le pregunté a los compañeros. ¿Qué le dijeron los compañeros? ¿Qué le dijeron? Por ahí pregunté en un grupo. ¿Y qué le dijeron esos compañeros? Cuénteme. No, que se van a reír otra vez. Cuénteme, ¿qué le dijeron? ¿Le dijeron que era dos, tres, ninguno? ¿Por qué era ninguno? No, porque usted estaba haciendo una pregunta y no estaba preguntando de números. ¿Y usted qué estaba haciendo? Yo estaba a un lado. Solo un ladito, pero así. No sabe el esfuerzo que estaba haciendo. ¿Cómo se siente ya, Beatriz? Pues mira que para serle sincera tengo sueños siempre. ¿Pero eso ya es común o es la vacuna siempre? No, pienso que es la vacuna, porque como después que me la pusieron, sinceramente yo no he dormido de más. Entonces he dormido bien poco. ¿Cómo que necesita el reposo? Ajá. Por lo mismo de mi trabajo, yo nomás vengo a mi trabajo y tengo mi niño de 11 meses. Entonces no puedo descansar y a las 8 tengo clases. Y me vengo acostando tipo 10 y media y me levanto a las 4 y media. Entonces, ¡qué esfuerzo! Bueno. Los que sí han dormido, ya se les quitó. Andan bien, ajá, pero yo sigo igual. Yeah, pero es un gran esfuerzo. Pero yo pasé 5 días así con sueño y yo trataba la manera de ver dónde me quedaba dormida, si me sentaba en el microbús. Iba. Stephanie, lo único es que usted no se le tiene que esconder a un niño de 11 meses. Y Beatriz se le tiene que esconder. Yo tengo hijos. Yeah. Pero tengo mis sobrinos aquí en mi casa que, o sea, yo me encierro a tener la clase porque si yo tengo abierta la puerta de mi cuarto, ellos se meten y aquí es mi abuelita. Pero la ventaja es que es la tía, entonces les puede cerrar la puerta. ¡Puf! Ajá. ¡Uy! Desaparecí. Esa es la ventaja. Pero si usted fuera la mamá. Todavía puedo decirle ¡bye! Yeah, exacto. Bueno, incluso, teacher, tengo la desventaja de que a mi niño, pues da la casualidad que cuando tengo clases o tengo algo que hacer, a él no le gusta con el papá. Y llora. Siente por mí. Que no tiene su atención. Sí. Y la necesitan. Bueno, that's how babies are. Pero bien, Beatriz, gracias. Qué bueno y qué admirable que haga el esfuerzo de conectarse a pesar de todo eso, ¿verdad? Y de lo poco que está durmiendo. Pero al final, si le ponemos atención y contestamos dos o tres, ya va a ver cómo después va más oportunidades de trabajo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Gracias. Bien, excelente. Sí, yo conozco muchos casos de muchas personas. Miren, yo conocí el caso de una alumna, creo que es el más impactante que he tenido, que justo antes de empezar, ella hizo todo el proceso para inscribirse a clases y todo. Justo antes de empezar las clases, ella tuvo un accidente que casi la mata, pero aparatoso. No me mandaron las fotos, pero me dijeron que ella sí anexó fotos diciendo cómo estaba de salud y sí dicen que, no sé, o sea, su cara era irreconocible de lo fuerte que fue, y su cuerpo pues aún más se me sometió a muchas cirugías, pero ella
ella siempre se conectaba a las clases, siempre. Nada más que no encendía su cámara, y ese era un caso especial que sí se mandó al INSAFORP y se mandaron las fotos y todo, pero ella dejaba su teléfono y escuchaba la clase, participaba, escribía. Ella estaba siempre bien, bien, bien pendiente de la clase y era tan animosa, o sea, y siempre era bien como peculiar su risa, siempre se estaba riendo por todo. Y me quedé como, puchica, yo a veces vengo como, ay, qué cansado este día, no quiero estar aquí. Pero hay gente que más difícil y le pone el ánimo, you guys. So, solo para que vean que hay gente peor que uno, ¿verdad? Y que ahí está haciendo el esfuerzo. Yes, that's the important thing. Es que a veces, dicho, la barrera no las ponemos nosotros mismos. Exacto. Y no hay barrera más grande que las que uno mismo nos ponemos enfrente. Exacto, eso es cierto. Las barreras son mentales, psicológicas, ¿verdad? Hazel, ¿y usted cómo se siente? No le pregunté. Hazel me vuelve a ver con cara de, ¿me está hablando a mí la teacher o no me está hablando a mí? Ay, me le dio un ataque de tos. Lo siento, lo siento. ¿Usted cómo se siente de su brazo? No, pues gracias a Dios ya. Déjenme desinflamo. Ya bien. Solamente que se me hizo como una chibola, algo así bien rara aquí arriba. Pero supongo, ¿arriba? Sí, ni siquiera, aquí. Puchica, ni siquiera donde, miren, al rato van a hacer que esas vacunas de verdad van a terminar así como dicen. Si viera qué feo, se me ha hecho un gran camote aquí arriba. Ay, qué raro. Deshágaselo, tal vez ahí le quedó toda la moderna. Yo creo que es estrés mejor. Yeah, maybe, I don't know. Nada que ver, porque al ratito de que me la pusieron, como estás como a la hora, me salió una hora y media. Bueno, si empieza a ver deditos pequeños, consúltelo con un médico, que ya ese sería un tercer brazo. No, puede ser una ceja que actúan cuando nos introducen a veces alguna bacteria, virus en alguna de las inyecciones. O ¿es una qué dice? Mi hermana dice que se llaman secas. ¿Secas? Términos de doctores. Cuando se nos forma como una bolita que sola se deshacen, dice que se llaman secas. ¿Y es cuando nos introducen un virus o una bacteria, puede pasar? Es cuando nos inyectan o nuestro cuerpo reacciona de esa manera. ¡Wow! Thank you, gracias por la información, Stephanie. Miren, de este grupo yo voy a salir más sabia y les voy a decir, me enseñaron más de lo que yo les enseñé, porque miren, ya el té de manzanilla, goodbye, ¿verdad? Que el té ya dejamos, y ya sabemos lo de las bolitas. Ustedes me van a enseñar unas cosas aquí, barbaridad, dos o tres, ¿verdad? It's something that you always teach me. Bien, you guys, volvamos al topic. Let's go back to the topic. ¿Sintieron difícil lo de las preposiciones? Veo caras que dicen no, veo caras que se quedan como mejor, voy a volver a ver para abajo porque mejor me conviene. Y caras que están como, teacher. Que alguien le pregunte lo que yo le quiero preguntar porque a mí me da pena. Behind, así se dice, behind. Por si se estaba preguntando eso, behind. ¿Es in front of o in front? In front of. In front. Es que el off es para decir de qué, como in front of my hand, como delante de mi mano, off, el off hace esa parte, off. Ok, bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios que ustedes tienen in the on the platform, and vamos a hacer el primero. Miren acá, dice, te parece como los de la fiesta. Y dice la fiesta. Y dice. Que comience la fiesta. Bien, aquí tenemos un mapa. Look. Dice, listen to your teacher read the following places from the map. Voy a decirles cuáles son estos lugares aquí en el mapa. Bank. Y ustedes están aprendiendo vocabulario de lugares. El primer lugar que está ahí, que les estoy mencionando, es bank. Bank. No es bank, no es bank, 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 mall. Ya todos los primos y tíos que se van para Estados Unidos vienen diciendo, ¿y aquí no hay un mall? Vamos al mall.
Es un supermercado enorme, pero un como un metrocentro, un la ¿cómo es? Multiplaza. Eso es un mall. ¿Como Walmart? No. Bueno, le pueden decir así al mall, pero el mall es algo grande que tiene diferentes lugares adentro de él. El Walmart sería más como un shopping mall o un shopping center o un supermarket. Pero un mall tiene más cosas dentro. Por ejemplo, tiene restaurantes, tiene... Un centro comercial. Exacto. La traducción. Mall. ¿Ya han tenido tíos ustedes que regresan de Estados Unidos y ahora dicen el mall? Vamos al mall. Oh, sí. Eso no es acento americano. El bus. ¿Cómo? El bus, de no bus. El bus, sí, el bus. Oh, sí, el bus. ¿Y el bus aquí por dónde pasa tú? Ya no me lo conozco. Ya lo conozco, dice. ¿No vieron el que? Yeah, like, it's, se les olvida rápido el Spanish. Pero vienen hablando como Mexicans. ¿Ya han notado eso? Que es como un acento Mexican. Yes, es un Mexican accent. Miren, este es bien importante. Se escribe casi igual que al español, pero no se pronuncia igual. So, aquí solo falta la E para hacer restaurante, pero es restaurant. Y por eso van a ver que los tíos también vienen y dicen, vamos al restaurante. Restaurant. Sport place. Park. Sport place en español, teacher. Ah, no, perdón, Sport Palace dice, y no dice place, palace. Palacio de los deportes. Sport Palace. A ver, esto puede ser que un lugar donde venden cosas de deportes o puede ser un como un estadio, ¿no? Como un lugar donde ya un gimnasio o algo así. El siguiente es park. Park. Arrows Company. Compañía de flechas, dice aquí. Arrows Company. Es por poner un lugar. School. No vayan a decir school, porque me da un infarto. School. Nada de school. ¿De dónde sacan la E? A saber. Church. Company, compañía. Church, iglesia. Church, iglesia. City Hall. Alcaldía. City Hall. Si es de una ciudad, pero si usted vive en un pueblito, es Town Hall. Se le puede escribir cómo se dice Town. Oh. Uy, no, me equivoqué. Mi dislexia. Ahí. Town Hall. Si es de un pueblo, Town Hall. Y si es de una ciudad, City Hall. Book World. El mundo de los libros. Book World. Ah, miren, guys. Importante que ustedes sepan. Library en inglés no es librería. Library es biblioteca. El library es la biblioteca. Librería se dice bookstore. Bookstore. No vaya a querer llegar a library a comprar un libro, un cuaderno. Dice, no, solo prestamos libros. Ok. Ahora dice aquí, vamos a contestar las siguientes preguntas basados en el mapa que estamos viendo. Okay. So la primera pregunta es, which street is the restaurant on? Recordemos que las calles son sobre, entonces on. Me pregunta, ¿qué dirá esta pregunta número uno? Ustedes ya saben qué significa which. Saben qué significa street. The restaurant también y on. Entonces, which street is the restaurant on?
¿En cuál está? ¿Cuál calle? My God, guys. ¿Cómo? On Roosevelt Street. Yes. The restaurant is on Roosevelt Street. Me está preguntando la calle, no la avenida, ¿verdad? Porque está sobre la Roosevelt, pero también la primera avenida. Pero me está preguntando la calle, entonces yo digo Roosevelt Street. Si me pregunta la avenida, yo digo Roosevelt Street, First Avenue. Y ahí quedamos claros. Which street is the city hall on? En la segunda. Second Avenue. Y me está preguntando en cuál avenida está o me está preguntando en cuál calle está. En cuál calle está. Entonces la respuesta sería. En barrio y street. No, miren el City Hall. Roosevelt Street. Siguiente pregunta. Which street is the park on? Ajá, ¿y el parque? ¿En cuál calle? Ah, the park is... Barrio. Pero mire aquí. Pero mire aquí. ¿Qué preposición de lugar podría yo utilizar para resolver este dilema? Entre. Park is between Barrio Street and Roosevelt Street. Excelente. The park is between Barrio Street and Roosevelt Street. Bien, ¿te comprende? Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar rapidito. Where is the bank? Sara. No tomando agua, ¿verdad? Where is the bank? No le estoy preguntando qué calle, le estoy preguntando dónde está. The bank is above Sport Palace. No, porque aquí no está sobre. Si lo ubico en el mapa, no está sobre, no va a estar flotando. Puse las calles, puse las calles. On. Recuerde que las calles para decir sobre son on. Entonces se puede decir about on Barrio Street. Above no. On. Eso es todo. Solo una preposición. Porque si me dice above on, me está diciendo dos preposiciones. Ok, como que yo dijera sobre en. Vale, entonces, mire, the bank is on First Avenue en... Bien, ok. Yo estoy diciendo que está sobre la primera avenida y las calles barrios. Vale, ahora vamos con la iglesia. Where is the church? The church is on Second Avenue en Barrio Street. ¿Verdad? Vamos con... ¿Cómo? Next to, no, porque está sobre, eso está sobre, no están en, esto están sobre las calles, recuerda que eso es sobre las calles. Next to City Hall, no. Or you can say next to the City Hall, yes, también puede decir eso. Ahora, para decir las calles vamos a utilizar on, para usar puntos de referencia, entonces sí vamos a utilizar cosas como next to the City Hall, in front of the park, behind the park, okay, next to the school. Yes, vamos a practicar entonces. Vamos a hacer preguntas y vamos a contestar con nuestros compañeros. Ok, digamos que yo voy a trabajar con Eda. Eda, usted me hace una pregunta. Dígame dónde está cualquiera de esos lugares. Where is the... Usted escoge el lugar y me lo pregunta. Where is the park? The park is between Barrio Street and Roosevelt Street. Is between the First Avenue and the Second Avenue. And the park, esto le estoy dando varias referencias. And the park is in front of the mall, next to the church and the city hall, between the Sport Palace and Arrows Company.
¿Ven? ¿Cuántas referencias puedo sacar para un solo lugar donde está? ¿Yes? ¿Se fijan? Aquí ustedes pueden utilizar el que más fácil se les haga para que practiquemos esto. Bien, entonces vamos a volver a crear los breakout rooms y vamos a ir a practicar. Porque me sacó del Inter. ¿Y quiere que repita? Es que me quedé, cuando empezamos a responder las preguntas, se me fue el Inter. Vaya, lo que van a hacer ahorita es preguntarse entre ustedes dónde están estas cosas. Y van a usar las calles de referencia o los lugares. Si van a utilizar las calles de referencia, van a decir on. O sea, where is the bank? The bank is on First Avenue and Barrio Street. Pero si voy a utilizar de referencia los lugares, the bank is in front of the Sport Palace. O the bank is next to the mall. Yes? Eso es lo que vamos a hacer. Decir dónde están los lugares, practicando las preposiciones de lugar. Bien. Solo para sacar captura, por favor. Ah, ok, correcto. Ahí está. ¿Ya ready? Ready. Excelente. Entonces, vamos.
bank. The bank. The bank. The bank. On. ¿En qué calle está el banco? ¿Sería? Ah, correcto. ¿Cómo la dicen? Dijo que podíamos. The bank is on Barrio Street. ¿Y por qué no is on the Barrio Street? Sí, de. All is on. Viene. Entre los barrios, el barrio y la avenida. Sí. Below Barrio Street y Roosevelt Street. Below. Ajá. Below. Que está entre medio de las dos, de las dos calles. ¿Below es en medio o between? Ay, sí. Between. Pero mire, fíjese que esta está, para mí está, se me complica porque me preguntaron dónde está el mall y cómo between. Puedo decir si está entre las dos calles, pero también está en la avenida, en la primera avenida. Ajá. Espéreme, 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 espéreme. ¿Cuál es el que están, por cuál en específico están preguntando? ¿Cómo? El mall. Mall. Entonces sí. Pueden usar el que quieran. Pueden decir the mall is on First Avenue between Barrio Street and Roosevelt Street. O pueden decir the mall is on First Avenue between the bank and the restaurant. Mm-hmm. Cualquiera de esas nos lleva a ese punto. Pero cuando la palabra on siempre puede ocuparse también en las avenidas. O sea, sí, on sí, sí. First sí. Avenue. On, pero es que cuando ya digo on, por ejemplo, on First Avenue en Barrio Street, ahí ya no digo on de vuelta porque ya se sabe que las dos son calles y están sobre esas dos calles, ¿verdad? Uh-huh. Es como que dijera sobre la primera y la quinta avenida norte, no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero lo que se dice es on en ambas porque en ambas partes yo puedo estar sobre ellas. Yo puedo estar sobre una avenida, puedo estar sobre una calle, pero no estoy en la calle ni en la avenida porque no estoy dentro de ellas. Uh-huh. Okay. Entonces la respuesta podría decirla yo Fifth Avenue in front restaurant. Yo creo que está next to the restaurant. Next. Yes, yo next. Lo veo. El mall, yo lo veo como que si lo vemos con las letras así como que la entrada fuera ahí por abajito, parece que está a la par. Ah, sí, tiene razón. Ajá. La entrada estaría frente de la primera avenida, ¿verdad? Ajá, entonces sí estaría como in front of the park. Ahí sí, ¿verdad? Ah, correcto. Ajá, tiene razón. Ajá. Uh-huh. Pues uh-huh. Vaya, entonces, a ver.
in front of. In front of. Teacher, ¿cómo se pronuncia in front of? Pero me agarró el ataque. Me emocioné por contestar. Le quería decir así como lo dijo. In front of. Así in front of. Ah, bueno. Ah, bueno. In front of. No estamos tan perdidos. No estamos perdidas, perdidos. Pero... Ah, perdidas. ¿No han visto ese video? ¿No han visto ese video? Estamos perdidas, perdidos, perdidos. Perdidos, perdidos. No, ya no lo he visto. Da, pues búsquelo, busquen en YouTube. Perdidas, perdidos, perdidos, perdidos. Y así lo busco. Solo ponga perdidas, perdidas, perdidas. Yo creo que así le va a salir. Así siento que no, no me siento perdida con lo que se dice porque tenemos casi la misma edad. ¿Yo? Ah, sí, verdad. O sea, las referencias. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted? 25. Ah, soy mayor nada más por 2 años. Ay, literalmente. Yo tengo. ¿Yo cuántos tengo? ¿Sí? 27. Ah, ey, pues tenemos sí. Igual, solo que yo ya voy a cumplir 28 este domingo. Ah, ay, no. Ay, felicidades de antemano. Que yo soy la mayor. ¿Usted, Judy, cuántos? Gracias. 30. Ah. A mí no, bueno, me pregunten. ¿Jenny cuántos tiene? Jennifer. No me pregunten. Usted se ve bien joven. Sí, ya lo veo. Por eso me da pena. 19. Quizás acaba de cumplir 22. Los 22 tiene. Llegar a 23, voy a cumplir. Oh, 23, oh. Ok. Ay, dice Sara, como que hace un montón de tiempo. Usted, oh my God. Si eres, son muy pequeña. Hace 2 años yo estaba ahí, dice Sara. Sí, pero ya 2 años. Bueno, pero imagínense, yo 22, a esa edad yo, uff, fue la mejor edad de mi vida. Ay, la mejor edad de mi vida. No, no, ¿qué? Sí. ¿Qué? Quisiera sí. Tener más. Sí, por eso me da pena. Cuando llegue a más, va a decir, quisiera tener menos. No hubiera menos. Pasado de los 22. Quisiera. Aquí me ven sentada, pero ¿saben cuánto mido? ¿Cuánto? Pero la mejor es la de 25. 1.78. ¿Usted mide 1.78? Sí, es demasiado alta. Ay, altota. De verdad, se ve pequeña ahí. 1.78. Pensé que me iba a decir 1.55. 1.78. Es alta. Súper alta. Mide 15 centímetros más que yo. Mi bebé tiene usted 3 años. Mide casi un metro con 10. ¿Cuánto tiene? 3 años. ¿Y mide 1 metro? Más de 1 metro, 1 metro con 10, algo así. Oh my God, pero eso es like, what? Súper grande. Yeah, that's too tall. That's too tall. Yo hubiese querido medir 1.70, pero. Ay, sí, verdad, la estatura de las modelos. Yeah, sí. That would be. Nada más que el cuerpo de las modelos se los debo, pero la estatura ya sería un avance. Pero ni el cuerpo ni la estatura. Tranquile. Ahí está. Wow, sí es grande, miren, y tiene 3 años. Grande. It's only 3. Wow. Hi. 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 Ay, qué lindo. La mejor edad para que aprenda inglés. Cuando ¿cómo? Está, cuando. De las mejores edades para que aprenda inglés el bebé. El niño, sí. Ajá. Yo a mis hijos planeo hacerlos bilingües, que el papi les hable español y yo les voy a hablar inglés. Va a seguir la secuencia la teacher de ella. ¿Por qué? Va para infancia, niño. Porque dice que en su familia todos son maestros. No, yo no. Le voy a decir que busque lo que sea. Te voy a decir que si quiere ser doctor, si quiere ser astronauta, que si quiere vender en el mercado, lo apoyo, pero que no sea maestro. Yo le voy a decir así. No, yo sí le voy a decir no, mijo, no, no. Yo tengo gane dinero, tenga negocio. Yes, tenga negocio. Pero fue porque a usted le dijeron que estudiara inglés, ¿verdad? Yes. Yes, yes. Pero si sí lo hago, porque yo tengo. ¿Usted tiene negocio? Excelente. Pero es ingeniería civil. Y mis papás
Trial, me interesa estudiar a mí. Ah, pero es chiva eso también. Sí, sí. No, pero a mí mis papás decían, ay, si vos querés ser lo que vos querrás. Ay, qué galán. Sí. De mi pero familia quiero hacerse una Barbie girl. Sí, no. De mi no, familia, yo digo... solo yo soy la única licenciada en administración de empresas. ¡Wow! Eso sí es eso, sí, pues romper, ¿verdad? Los récords de la familia. Eso, eso también futura es. Futura ingeniera industrial. ¿Usted es futura ingeniera industrial? Primero 10. Ok, very good, excelente. Pero nunca deje el negocio, que los negocios son el futuro. Más ahorita, ¿verdad? Bueno, es voy a la otra breakout room. Ya se me hizo la plática aquí. Oh my God. Continue, continue. Bueno. Se cree que se le olvidó los calificativos. La otra. Hey, se manda, qué bárbara. Where is the... Otra, chica. Where is the church on? Where is the work? Book word dijo, ¿verdad? Church, iglesia. Church, church. Church is Second Avenue. Second Avenue, Avenue. Second Avenue, Second Avenue. Between City Hall and school. Yes. In front of the park. Yes. Ahí está Ana Gladys, veamos preguntas. Casi no escucho porque está lloviendo.
Hello, ¿qué tal los break rooms? ¿Mucho tiempo? ¿Mucha práctica? ¿Agarraron el chambrecito? ¿Qué callados vienen? ¿Qué? ¿Se me les agotó el límite de palabras del día? Ya, se acabó. Oh my God, guys. Cada vez cuando, miren, su cara es así. Ustedes se fijan. Bueno, ustedes se han dado cuenta. Cuando uno quiere ir al baño, ¿verdad? Y está lejos de un baño. Y uno va con esa precisión y va. Y ahí apurado, ¿verdad? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Y todo enojado y de uno. Llega por fin. Y mientras más cerca está de ese baño, usted se siente peor. ¿Sí o no? Mientras más cerca está, usted se siente peor. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Y cuando llega todo es... Así se ponen ustedes en la clase. Así van desde las 8 hasta las 10. Y cuando ya está a punto de ser las 10, unos 15 minutos, 20 minutos para las 10, ustedes sus caras están de... Y ya cuando son las 10 y dicen bye. Oh my God, la cara que ponen. Bye teacher, bye, yes. Hasta le hacen, hasta se estiran un poquito para atrás y bye teacher, thank you, y ya bien, hasta les cambia el tono de voz. ¿Ah? Me pareció la referencia nada más. Ok, you guys, bueno, creo que tuvimos un par de problemitas ahí identificando on una breakout room. Me hicieron una pregunta bien importante que considero que debería compartirla con todos ustedes, todas y todos ustedes, pero es de que si on se podía utilizar en avenidas y se podía utilizar en calles. Y yes, todo lo que yo puedo estar parada sobre es on, ¿ok? Entonces, yo estoy en una avenida, no puedo decir I'm in the Fifth Avenue, porque yo no estoy adentro de esa avenida, ¿verdad? Menos que haya levantado el concreto y me haya metido ahí, me haya puesto todo el concreto de vuelta encima. Y, ay, bueno, aquí estoy en la Quinta Avenida, por si me quieren venir a buscar. Ando jugando escondelero. Ahí sí. Pero si no, es on. ¿Ok? Usted está sobre. On. On the Second Avenue. On the Barrio Street. Y así. Sucesivamente. Vamos a pasar acá. Déjenme compartir mi pantalla. Dice, how to use simple prepositions of place. Como se fija, aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? De las preposiciones de lugar. Ustedes ya los conocen. Vamos a ver si me ayuda con el primer ejemplo. Jessica. Este. On Fourth Avenue. Ok, yes. Eda. Seré así como está escrito, Eda. ¿Sí? En la 2. Yes. Sería The Factory is locked. Aquí, no. Esto. No. Esto. Perdón, yo pensaba que en las preguntas. No. Así como está escrito. Así léalo. Como está escrito. Así se pronuncia. Sí, mire cómo se escribe. On the corner. Corner, yes, exactly. Corner, Hazel. On the street. On the street, excellent. Janet. In El Salvador. Thank In you. El Salvador. Sonia. In San Salvador. Yes. Beatriz. In the park. Excelente. Mario. In the neighborhood. Excelente. In the neighborhood. Neighborhood, guys, es el vecindario. Neighborhood. Así se pronuncia. Okay. Vanessa.
At the meeting room. Meeting room, excelente. Marta. At work. At work, excelente. Ana Gladys. Mami, no escucho. At the bank. Excellent, at the bank, yes. Very good, guys. So ahora, si se fijan en estos, siempre son como en calles. Estos son en lugares que conocemos sus bordes, o sea, sus límites. Y at es lugares específicos. Cuando me voy a... se me lengua la traba en español. When I'm going to talk about something specifically. Cuando voy a hablar de algo específico. Okay. So aquí tenemos unas oraciones, miren. La primera dice, I work in the bank. That is... First Avenue on. And Barrio Street. That is on. Excellent. Good job. That is on First Avenue and Barrio Street. Yes. Their factory is located in La Libertad. Okay. Andamos las pilas puestísimas hoy. Siguiente. We see you in. At dry room. Yo diría, miren cómo está aquí, por ejemplo, aquí arriba, miren esto, at the meeting room. At. Como estamos hablando de un lugar en específico, bien, Beatriz, oh my God. Hoy anda on fire. We see you at the... Esa es la vacuna. Ya saben cuál poner. At the training room. Or... Or at the cafeteria se dice. Cafeteria. Okay. Ana works in the company. That is. Está en el pueblo. Town es pueblo. Pueblo. Yes, it's in. Y ahorita Beatriz, así que. Hasta el momento, oh my God. My relatives go to the mall. That is Roosevelt Street. On Roosevelt Street, yes. Y la última, pues, la última. Todas y Mario. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Aquí olvídalo, así hasta la respuesta. Oh my God, eso no tendría que estar. Yeah, eso tendría que no tendría que estar. But yes, at. Ok, bien. O sea, me queda claro que Beatriz, el tema, boom, right? Ella, miren, a mí me pasaba algo en la universidad y era que yo tenía los docentes. Yo era ese tipo de estudiante, ustedes que llega, pero llega porque Dios es grande, ¿verdad? Y porque mis papás me obligaban. Pero yo estaba en la clase como... Entonces, pero yo tengo una competencia conmigo misma que me hace hacer las cosas bien. Pero tenía un docente que me decía, vos sos un desastre. Y me lo decía en inglés, lo peor, guys. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lo entendía. Eso era lo mejor. Era un desastre. Yes. No, sí. Eso era lo mejor porque las cosas negativas no hay que escucharlas. Mire, pero yo le decía a una compañera, ¿y qué dijo vos? Que sos un desastre, me dijo yo. Bueno, sí. Entonces, pero una vez, lo que acaba de hacer Beatriz, hicimos una práctica de TOEFL. Ustedes saben qué es el TOEFL. Es como el examen de los exámenes de los maestros, de los que hablan inglés, ¿no? Entonces, hizo una práctica y yo contesté todas. Y él estaba diciendo, ¿cuál es en tal? Y todos mis compañeros, como. Y yo, tal, ey. Y se quedaba viendo con una cara de, sí. Tal, y yo decía, la letra, y todas las iba contestando correcta. Llegué un momento que llevaba tantas correctas que me daba miedo contestar la otra y regarla y ya romper mi récord. Pero yes, el punto es que uno se puede superar a sí mismo en algún momento y de partir de ese momento todo cambia. Así que good job, Beatriz, y good job everyone here. That was very good. ¿Hay dudas sobre este tema? ¿O si está? Yo creo que está algo claro, ¿no? Yes, no, blanco, negro, azul, amarillo, celeste. Yes, teacher. Ok, very good. Miren, les quiero contar algo que es fuera, completamente fuera de la clase.
no, las personas que ya saben no vayan a decir nada. ¿Cuánto creen que mide Jennifer? Miren a Jennifer. Jennifer Elizabeth Chamul. Las que saben no lo digan, pero los que no saben, ¿cuánto creen que mide? Mírenla a ella. Se ve chiquita. ¿Cuánto creen que mide? A ver quién da más. Digan un número, cualquiera. Va a mandar un dulce. ¿Cómo? Le voy a mandar un dulce a Kevin. Ay, le voy a mandar un dulce. ¿Cuánto mide, creen? Yo digo que mide como 1.67. 1.67, dice Ana Gladys. Vaya, ¿quién da más o quién da menos? 1.50. 1.50. 1.65, digo yo. Uy, 1.65. 1.70, dice Mario. Ok. ¿Quién da más? Más chiquita. Lo más 1.59. Uno, lo más 1.59. 1.55. Con todo el desdén del mundo. Lo más que le doy es 1.59. Bueno, 1.55. Hasta el momento solo hay una persona cerca. Just one person. ¿Verdad, Jennifer? ¿Solo una persona cerca? Mario. Tan cerca. Un 60%. Ajá. Un porcentaje, yes. Después son 40%. 1.40, 1.50, miren la. 1.55. 1.55. Párese, Jennifer. Que la vea, Jennifer. No, no en pijama. Ah, vaya, pues no se pare. Pero... Bueno, sí se paró. Mide 1.78, ¿verdad? Ah. Es la más alta. Jamás en la vida yo he conocido a alguien en El Salvador que mida 1.78. Yo me quedé como. 1.70, ¿verdad que increíble, guys? Yo mido 1.83. Usted mide 1.83, bueno. Menores. Bueno, Mario está más alto que usted por 1 centímetro, mire, 5 centímetros más alto. Pero 1.83, yes. Pero entre mujeres, sí, usted se ve bien alta, imagino. Yes. Entre mujeres, es alta. Wow, es like altísima. Como española, bien española, le dejaron bien la que sangre. Me mire, 5 centímetros. El niño de ella está ahí atrás, mírenlo. Y ese niño tiene, mide más de un metro y tiene 3 años. ¿Qué? Yes, he's so tall. Sí, más de un metro. Mira cómo es. Hola. Mírenlo comparado a ella, pues, que ella es alta. Y tiene 3 años el niño. Pero no lo tiene chineado. Ahorita sí. Ajá. Pero mire. Es enorme. Así es grande. 3 años. Oh my God. Cuando tenga 10 años va a tener. Póngalo a jugar básquetbol. Va a tener novia. Póngalo. Le gusta. Ya la va a mandar. A los 3 años ya va a mandar en la casa ese niño. Lo pone a trabajar. Bien, guys. Voy a pasar a la última asistencia, pero ya, yes, quería darse datos. Que me, a mí, mis ojos me engañaban. Me decía que era chiquita. No sé por qué mis ojos me decían que era chiquita. Yeah. Pero bueno, pasemos a la attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Neri. Voy a mandar una foto, teacher. Vaya. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene, Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Jennifer, I'm here. Chamul, Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. ¿No está? Ya, bueno, creo que tenía problemas de conexión. Lilian Marcela Galán Villalta, Marina Elizabeth Reyes. ¿Se desconectó? ¿Conexión, tal vez? Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. Present, teacher. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. ¿Quién se está durmiendo ya? ¡Qué barbaridad! Ven que les digo no que cuando ya van. No me mencionó. No lo mencioné. Mario, no. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Ok. Ahora, sí, el día de hoy es 27. Beatriz,
Hoy anda de suerte, hasta le toca quedarse conmigo hoy. Sí, teacher. Okay. Bueno, para los demás, I will see you tomorrow. Ya veo que ya están dando las 12, que ya son las 10, teacher. Right. So I see you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Bye. Espéreme que me toca que se desconecten ahí los compañeros para poder ayudarle. Ahí estamos. Bueno, solo falta que Jennifer. No me podía desconectar. Ahí dele final. Ahí está. Bien. Bien. Excelente. ¿Cómo está Beatriz? Pues ya sabrá usted ser con sueño. No, pero yo la veo que anda con todas las pilas puestas. ¿Qué tomó antes de la clase? Pues nada. ¿Nada? Estuve comiendo talpa. ¿Y qué es talpa? No sé si usted los conoce como talpas o como mamoncillos. Mamoncillos. ¿Son fruta? Es una fruta. Sí, es una fruta ácida. Que viene como una cascarita verde y uno la rompe y adentro está como... Sí. Ah, aquí le decimos mamones. Ah, vaya. Estos. Sí, mamones. Yes. Vale, eso. Así es como... De hecho, tengo un palo frente a mi casa. Para no... ¿En serio? Sí, tengo un palo ahí. Yo tengo ese mal que tengo que estar comiendo para no dormir. O sea que si no, ya no la tuviera en clase yo. Eso creo. Menos mal que es fruta, así no engorda. Ajá. Right. Bueno, Beatriz, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en la clase? Pues... Mire qué bien, la verdad le he entendido bastante porque le estoy sincera, teacher. A mí el inglés no me gusta. ¿Pero cómo se ha sentido ahora? Ahora súper bien, le entendí todo. De hecho, esperando mi turno estaba para quedarme, pero no para preguntarle sobre la clase, esta clase, sino que para preguntarle del who. Ese tema es el que me está dando problema con usted. Sí, la verdad no lo logro entender. O sea, no termino de captar la idea cuando ocupamos el tú, el do y el das, y cuando solo ocupamos el verbo. Vale, ok, vamos a explicar eso entonces. A ver. Vale, estamos acá, mire. Voy a hacer ejemplos donde utilizan do y das, y después voy a, bueno, vamos a ver. Vaya, aquí tenemos cuatro ejemplos donde se utiliza el das, se utiliza el auxiliar das o se utiliza el auxiliar tú, ¿verdad? Todos estos ejemplos tienen como común denominador que tienen un sujeto. Y según el sujeto, es como yo ubico el auxiliar. Entonces tengo aquí, en el primero... She es el sujeto de la pregunta, ¿verdad? Entonces necesito el das para preguntar. He es el sujeto. Necesito el das para preguntar. You do para preguntar. They do para preguntar. Pero si yo no conozco a nadie, no sé si estoy hablando de ella, de él, de ellos o quien sea, y hago la pregunta aquí de who lives here, ¿quién vive aquí? Who lives here? ¿Quién vive aquí? Aquí yo no tengo un sujeto, se fija, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo un sujeto, esta WH word
se convierte en el sujeto. Who. Y sigue la regla de la tercera persona, que ya conocemos, que es sujeto más verbo con la S, según la tercera persona. Más complemento. Más complemento. Y el question mark. Y al final le agregamos question mark porque en este caso sí es una pregunta. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo otro sujeto, como en este caso, mire, aquí está bien clarito el sujeto. Está claro que yo voy a utilizar estos. Pero si yo no sé quién es la persona y no hay otro sujeto, tomo el who, el quién, a quien no veo, a quien no conozco, como el sujeto. Y sigo una regla simple. Sujeto, verbo con tercera persona, complemento y question mark. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que sí. Who travels a lot? ¿Quién viaja mucho? Who travels a lot? ¿Tenemos un sujeto dentro de esa oración, Beatriz? No. Por lo tanto, ¿cuál sería el sujeto de la oración? Who. Y como es who, no sigue la regla del auxiliar, entonces el verbo va a ir con la tercera persona. Sí. Ajá. ¿Se comprende un poquito más ahora? Sí, sí, entonces sería, bueno, cuando no voy a ocupar el auxiliar, solamente va a ser cuando yo no sepa de quién estoy hablando. Correcto. O de quién es tal cosa. Uh-huh. Entonces no hay sujeto, por lo tanto el quién, la pregunta el quién, se convierte en el sujeto. Ajá, y a los verbos solo le voy a agregar la S. Según la regla de la tercera persona. Ajá. O S, ajá. S o I, S, yes. Uh-huh. Por ejemplo, imaginemos que alguien está llorando. Yo quiero preguntar, ¿quién llora? ¿Cómo podría ser esa pregunta? No sé cómo se escribe llora. Cry. Pero ¿cómo es con ese? ¿Cuál regla aplicamos aquí? Si termina en Y, pero está una consonante antes, ¿qué pasa? Le agrego S. La elimino. Uh-huh. Y agrego S. Y E-S. Entonces yo digo, who cries? ¿Quién llora? Who cries? ¿Verdad? Porque no hay otra persona. No sé quién está llorando. Yo solo sé que alguien está llorando. Y por eso le pregunto, who cries? Y esa es mi pregunta. Ya, teacher. Uh-huh. ¿Está un poquito más entendible ahora? Sí. Bien, me alegra poder resolver esa pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta o eso sería todo, Beatriz? No, hasta el momento solo eso, teacher. Ok, muy bien, Beatriz. Vaya a descansar, que usted necesita descansar bastante. Ay. Definitivamente, dice. Lo peor que viajo en moto. No, ni puedo dormir. No. Eso es lo peor, ni puedo dormir en el camino. Bueno, vaya a descansar entonces lo máximo que pueda. Gracias, teacher. Okay, have a good night. Bye bye. Bye.